Hola a todos, hola a todas, buenas tardes, ¿cómo están? El buenas tardes. Jueves 23 de junio, última formación de junio. Denme un segundito. Perfecto. Hoy día, vamos a esperar un segundo a que todos los que estaban conectados conectados, no conectados, registrados, se puedan conectar. Vamos a darles un segundito para que puedan ingresar y podamos revisar lo que vamos a ver hoy. Hoy, como bien saben, lo que vamos a revisar es básicamente el cómo trabajar con nuestras hermosas guías de usuario. Hoy día vamos a conocer qué son las guías de usuario para qué las podemos usar, cómo se ven, qué contienen, qué traen y además se van a llevar las guías de usuario, por supuesto, para ustedes. Así que vamos a dar un segundito, un par de minutos y luego comenzamos. Y además con la formación del día de hoy. Recordar que si tienen alguna duda pueden simplemente escribirla en el chat que se encuentra en la parte inferior de su Zoom y además a través de, eh, el apartado que dice reacciones pueden levantar la manito para poder pedir la palabra o simplemente interrúmpanme abran su micrófono y hagan todas las consultas que quieran no tengo ningún problema con que me interrumpan así que adelante siéntase con la libertad de hacerlo y les doy la bienvenida a todos a todas los que están aquí con nosotros el día de hoy para aquellos que no han ingresado nunca a una de nuestras formaciones, mi nombre es Camila Villagrán. Yo estoy aquí con ustedes para poder ayudarlos en todo lo que significa el trabajo con la plataforma de lectoescritura PLED y además poder darles algunos tips de cómo trabajar con la BDE. Recordar que siempre tenemos formaciones distintas, formaciones temáticas con distintos tipos de contenido, cómo ingresar, tal vez eh, experiencias que podemos realizar dentro de eh, PLED cómo personalizar clubes de lectura, cómo clonar, cómo crear clubes de lectura. Y también los quiero dejar invitados para eh, la próxima semana, que ya se nos viene la semana PLED. Eso significa que la próxima semana ya vamos a tener talleres un poco más... Eh, Prácticos donde ustedes ya van a poder ingresar a todo lo que es el mundo de la creación de clubes de lectura a través de PLET. Y tenemos talleres, por supuesto, donde vamos a aprender a clonar y a crear experiencias, a poder personalizarlas, dinamizarlas con eh, videos, con imágenes, cómo hacerlas un poco más dinámicas para los estudiantes, cómo podemos evaluar a nuestros estudiantes a través de la plataforma PLET. Y además, por supuesto, de un foro lleno de preguntas donde ustedes van a poder hacer todas las preguntas que tengan y yo las voy a contestar en vivo. Dicho eso, hoy nos convoca el tema de las guías de usuario. Esa es la formación que tenemos el día de hoy y voy directo a eso ya que son las 4.5. Denme un segundito. Ya está. Tenemos entonces lo que es la presentación de la guía docente para uso de Pled y BD escolar. Si se fijan ahí tienen una pequeña portada. Estas guías lo que son son unos documentos que hemos preparado para todos ustedes para poder seguir el paso a paso de cómo utilizar, cómo ingresar desde el inicio de cómo ingresar a eh, la BD escolar y además a la plataforma. PLED, por supuesto. Tenemos una guía de la BDE para docentes y además va a haber una guía de, de PLED para docentes. Esto significa que van a tener ciertas áreas un poco más específicas en cuanto a la creación de clubes de lectura, a la edición de los mismos clubes de lectura, a cómo personalizarlos y viene bastante completa pasito a pasito. Cómo tenemos que crearlo. Además, viene con imágenes para aquellos que necesitan un poco de apoyo, un poco más visual. Viene con imágenes y con eh, rayitas para que ustedes puedan verlas. Yo se las voy a mandar inmediatamente, apenas terminemos esta sesión, para que ustedes puedan revisarla. Y también vamos a tener guías eh, de ingreso y de repaso de cómo interactuar con la plataforma de la BDE para familias y estudiantes, por supuesto, y también para la plataforma PLED. ¿Esto qué quiere decir? Que esta guía en particular para familias está enfocada un poco más a cómo ellos pueden ingresar, cómo pueden pedir recursos y cómo pueden pedir en préstamo recursos, cómo utilizar también y dónde bajar, por ejemplo, la aplicación, que podemos bajar para poder consumir recursos, de hecho, sin conexión a internet a través de la aplicación. Eh, y además, cómo nosotros podemos hacer seguimiento del trabajo de nuestros hijos, si sí, estamos hablando de las guías de familia de nuestros hijos y hijas para poder hacer el seguimiento completo del trabajo que están haciendo, el trabajo que están realizando, si es que son parte de algún, algún club de lectura, cómo ayudar a nuestros niños y niñas a poder ingresar a estos clubes de lectura por primera vez dónde podemos encontrarlos después, cómo poder ingresar, cómo hacer las actividades dentro de las páginas de un libro de un club de lectura, cómo hacer las actividades que están fuera del mismo, etcétera, etcétera. Si se fijan, aquí está cómo se vería nuestra guía de usuario. Dice que la guía de usuario es un documento que repasará paso a paso todas las funcionalidades de la plataforma BDE, en este caso, desde cómo ingresar, pedir un contenido en préstamo, hasta el módulo de accesibilidad. Este es la posibilidad, por ejemplo, eh, de revisar que tenemos el índice de la guía de BDE. Vamos a partir, por supuesto, por la plataforma de contenido, que es la plataforma de la BDE, donde nosotros podemos hacer, eh, voy a dejar entrar a aquellos que vienen recién llegando, un segundo, perfecto, donde nosotros podemos hacer un recorrido por el inicio de sesión, cómo iniciamos sesión, que desde ya es... Eh, algo que nos preguntan mucho los estudiantes y además los docentes, hacer referencia, por supuesto, a que se tiene que utilizar el root sin puntos ni guión y sin dígito verificador y que la clave es para todos la misma. Viene también en la guía la URL que quisieran copiar eh, y pegar, pueden hacerlo. También hablamos de la búsqueda de recursos, es decir, cómo buscamos un contenido, porque les llamamos recursos también, porque recuerden que no solo tenemos libros en la BDE, sino que también contamos con. Eh, contenidos o recursos de otros formatos. También tenemos el cómo navegar por el catálogo completo, cómo buscar un recurso específico y también hablamos de funcionalidades de, con contenidos prestados, es decir, qué podemos hacer nosotros dentro de las páginas de un libro, que ya sabemos, por supuesto, los que estuvimos con eh, Leticia el, la, en la formación de ayer, sabemos que el módulo de accesibilidad es una de las eh, funcionalidades más importantes que tenemos dentro de los e-books que están dentro de la BDE, donde nosotros podemos personalizar la lectura, también viene paso a paso cómo hacerlo, viene cada uno de... Eh, los iconos que nosotros tendríamos que hacer clic, por supuesto, para poder hacer algún cambio. Viene explicado completamente el módulo de accesibilidad, también viene explicado cómo acceder rápidamente a los títulos, también a través del menú que se encuentra dentro de los e-books, y también viene la explicación de cómo poder ingresar a la lectura sin conexión. Además de eso, viene, por supuesto, la explicación sobre el área de usuario, que son básicamente todas las áreas donde nosotros podemos realizar los préstamos. Podemos revisar, por ejemplo, eh, nuestro registro de historial de búsqueda, nuestro registro de historial de préstamos. La Que está a leer que otro día de usuario está situado. Vamos a ¿me dicen que poco de la audio? Ah! ¿Ahí sí? ¿Me escuchan ahí o no? Sí, ya, perfecto, muchas gracias. Ahora <laughs> avisarme, no sé qué pasó. Parece que mis audífonos están volviéndose locos o tengo un duende en la casa porque se están conectando los audífonos. Pero como les contaba, voy hacia atrás un segundo para que, para que volvamos a, a lo que vimos. Entonces, teníamos la guía de la BDE, por supuesto. Fantástico. Teníamos la guía de la BDE. Esto es todo lo que vamos a poder ver. Esto fue hecho, por supuesto, con mucho cariño para todos ustedes y todos aquellos que necesitan un poquito más de ayuda cuando trabajamos. ¡Guau! Wow. Ven que tengo un fantasma aquí, no les digo yo. Qué impresionante. Bueno, es paso a paso, así se ven sus páginas y como ustedes pueden ver, está fotito a fotito, espacio a espacio. Por lo tanto, viene una explicación. ¿Dónde podemos, por ejemplo, iniciar sesión? Viene una foto de la plataforma, viene una flecha que indica el botón de ingresar, por lo tanto está eh, preparado para, por supuesto, ayudar a todas las personas que necesitan esta ayuda visual que es muy útil. Le hicimos pensando en todos aquellos que siempre necesitan un poquito más de ayuda en los recorridos, por lo tanto viene pasito a pasito cómo ingresar, a qué hacer clic y cuáles son los iconos. Sabemos que a veces hay mucha información dentro de esta plataforma, la BDE también tiene muchas áreas fantásticas y por lo tanto aquí les explicamos paso a paso. Y tal como les decía, antes de que los duendes me prendieran mis audífonos. ¿Qué es la guía de usuario de PLED? Esto también es un documento, por supuesto, creado por nosotros para eh, repasar paso a paso nuevamente todas las funcionalidades que vamos a tener de la plataforma PLED, desde cómo clonar, cómo crear una experiencia, cómo la personalizamos, cómo la editamos, cómo trabajamos evaluando a nuestros estudiantes, por ejemplo, cómo trabajamos experiencias interdisciplinarias, etcétera, etcétera. Este es el el índice de, nuestra, de nuestro documento de plet de la guía de plet Tenemos el inicio de la sesión en la plataforma, por supuesto, cómo iniciamos sesión, dónde hacemos clic, qué pasa si es que no se nos, se nos vincula inmediatamente. Todo eso está explicado en la guía, viene cómo clonar una experiencia, cómo invitar a usuarios a participar de nuestro, de nuestro club de lectura. Ver el contenido enriquecido, recordar que todos los que han estado conmigo desde la primera semana de junio, cuando yo hablo de contenido enriquecido, estoy hablando de las actividades que están dentro de las páginas de los libros, que son distintas a las actividades que están en la pestaña de ejercicio. Por lo tanto, aquí también viene una explicación detallada de cómo enriquecer los libros, es decir, cómo poner ejercicios en sus páginas, cómo eliminar o modificar actividades dentro de un libro, cómo añadir contenido dentro de un libro, todo esto en base a clonación de experiencias. También viene específico también cómo buscar los planes que son desde, eh, la, desde CRA, los planes que son del Mineduc y por lo tanto viene una explicación de qué tenemos que filtrar para poder encontrarlos. También viene la posibilidad de añadir o eliminar contenido. Eh, añadir contenido nuevo, añadir hitos y cómo añadir ejercicios, por supuesto, y también cómo crear una experiencia desde cero. Todo eso viene dentro de esta misma guía también repasamos el foro y el chat como opciones para poder ampliar las actividades colaborativas y comunicacionales de nuestros estudiantes con nosotros y finalmente nuestra actividad de estrella para la que también vamos a tener un webinar específico el cuento y cómo crear esa experiencia colaborativa de el cuento viajero que también es una posibilidad que nos da Pled esto también viene paso a paso si se fijan viene con fotos de cada una de las etapas que vamos a tener que seguir, si es que clonamos y si es que creamos algo desde cero, por lo tanto, viene pasito a pasito para que todos podamos revisarlo y viene, insisto, con fotos y con flechas y con círculos para aquellos que necesitan ayuda visual. Esto es en primera instancia para los docentes y los miembros del cuerpo docente y, por supuesto, los encargados de biblioteca, los encargados de clubes de lectura y los encargados de CRA. Y más adelante vamos a tener las mismas guías, pero ya para familias, para que las podamos mandar a todas las familias de la comunidad educativa, para que cuando ya comencemos a trabajar con esto, ellos sepan cómo utilizarlo y son guías que también se le pueden mandar a los estudiantes para que ellos también puedan responder todas las dudas que tienen con respecto a cómo utilizar la plataforma LED. Son guías que están diseñadas para, por supuesto, el autoaprendizaje, por lo tanto, no necesitan explicación de nadie más. Eh, son guías para que nosotros podamos enviarlas y tengan un pequeño estudio y vayamos siguiendo, por supuesto, las que están enfocadas a docentes son para ir siguiendo las rutas y poder ver qué es lo que nos aparece y también podemos filtrar por ruta específica. ¿Dónde las vamos a encontrar? Son dos opciones. La primera es la más fácil. Si usted ahora es parte de este hermoso webinar, usted las va a tener hoy. Se las va a llevar porque yo le voy a dar el link completo. Y para las personas que no están aquí hoy día, vamos a encontrarlas en eh, desde julio en la plataforma de la BED Escolar y vamos a poder descargarla. Vamos a tener un carrusel donde vamos a poder descargar las guías. Y ahí van a estar ya disponibles las que son para docentes y las que son para familias. Pero para los que están el día de hoy conmigo, muy fácil, yo se las voy a enviar. De hecho, se las envío inmediatamente. Y mientras tanto, por supuesto, estoy abierta a cualquier duda que puedan tener con respecto a estas guías. Déjenme buscar los links inmediatamente para poder enviárselas. Perfecto. Y recuerden, cualquier duda. Camila. ¿Me escuchas? al respecto? Camila. Pueden preguntar. ¿Me escuchas? Lo primero que necesito para que me ayuden es no. a revisar. Yo les voy a mandar un enlace. No tengo A través del chat de Zoom, así que les va a llegar por el chat. Tenemos ahí el primer enlace. Si pueden hacer clic en ese enlace y decirme si es que pudieran descargar. La primera guía, esa guía que estoy compartiendo, es la guía que corresponde a PLED, tal como dice su nombre. Por lo tanto, es una guía para docentes, para encargados de biblioteca y para encargados de CRA. Y obviamente, encargados de clubes lectores de, de CRA. Perfecto. ¿Alguien me está hablando? Veo por el chat. Patricia me dice que alguien me está hablando y yo no escucho nada. Dios mío. Estoy impresionada. No, lo siento muchísimo. <laughs> A ver, ¿me pueden hablar de nuevo? Camila, yo. Te sí, escucho perfecto, dale. Ya, soy Alejandra Pessoa. Te había hablado que yo no he podido entrar como... Eh... Lo que pasa es que me gusta ir aprendiendo y haciendo, y no pude hacerlo en este curso, ¿ya? Eh, porque logro entrar como usuaria, no como profesora ni como encargada sí. del CRA. Entonces tú me dijiste que enviar un correo, envié, lo he reenviado a todas las direcciones que he encontrado, y sigo sin encontrar. Déjame ver. ¿Te acuerdas ver? que te pregunté que sí. tú decías que al lado derecho inferior había un, en el mío no aparece eso? Entiendo. Uh, y mandamos ¿Ya, ya, un mail a planlectordigital.cl, ¿cierto? ¿Perdón? Y mandamos un mail a eh, planlectordigital.cl, ¿cierto? Sí, sí. Y no has tenido respuesta desde ese no. desde, ese desde la primera clase o de la segunda que me di cuenta. Ya. Ya, y tampoco han llegado las grabaciones, por lo tanto no puedo hacer nada, nada, nada. Perfecto. Entonces vamos a tener que seguir enviando el mail. Lamentablemente a mí me encantaría poder eh, ayudarlos como más rápido, pero claro. la verdad es que esa parte eh, hay alguien que está encargado de esa área que no soy yo, por lo tanto. En el tener... colegio de esto, dijo Claudio que había mandado mis datos como todo. La encargada y estaba cada... dentro del Excel inicial. Sí. Mm. Y el, el colegio envió, por supuesto, el acta y todos los, los docentes, por ejemplo, alrededor, sí tienen el, el La botón verdad es que no estamos, juntos, no estamos juntos, no lo sé. Ya, ok. Ya. Porque lo o primero que hay que reunión. revisar, por ejemplo, es que se recibió efectivamente el acta de compromiso, porque recordemos que todos los docentes que, y los encargados de CRA y los encargados de biblioteca, que son parte de los colegios preferenciales de PLED. Necesitan haber enviado, por supuesto, el acta de compromiso, y son esos los centros que tienen habilitados los, los usuarios de moderador. Por lo tanto, ah. lo primero que hay que revisar es eso. Si se envió sí. efectivamente el acta de compromiso junto al Excel con todos los usuarios que iban a ser moderadores. Ya, y esa acta de compromiso era individual. No, era por, por colegio, por ah, ya. Sí. Ya. Pero no tenía lo, no que tener. Tenía que tener como ciertas especificaciones. Venía una parte donde se tenía que llenar, por ejemplo, con los datos del de establecimiento, luego los ya, datos de mira, la directora. Yo veo a Roxana Dastre conectada en estos momentos que es de acá y sería, parece. Eh, para ver, le voy a preguntar a ella, ¿ya? Listo. Ya, Muchas perfecto. gracias, vamos a ver. Y es que efectivamente se envió, entonces ahí me avisas de nuevo, porque quiere decir yeah. que hay que fijar otra área. Listo, sí, gracias. Yeah. Gracias a ti. Nancy, cuéntame. No escucho nada, pero no sé si soy yo a estas alturas. Ahí, ahí me escuchan. Sí. Sí, sí, ya, no, yo estaba muteada. Mira, yo tengo también una situación con en los cursos del el cuarto medio, cuando hice el club, ¿Sí? gracias a los estudiantes, todo, pero me aparecen solo dos pestañas en la barra okay. que aparecen cinco o siete, solo me aparece información y contenido, no sale ni una otra opción, no sé cómo Perfecto. se puede hacer eso, entonces yo envié un correo que era lo que iba a aportar a los mismos que viste tú, pero me respondieron que estaban en un paro de algo de patrimonio. Entonces, no iban a contestar mientras tanto a la plataforma de PLET. Ese es okay. el correo yeah. que yo recibí de vuelta y fue el lunes. El lunes nomás lo envié porque yeah. empecé a revisar. ¿Por qué no eh, revisé todos los otros eh, clubes y hasta.? Todos están con cinco o siete pestañas habilitadas y ese es el único que tiene solamente dos. Y esa es la respuesta Ya es la respuesta que me enviaron desde PLET: que no iban a responder los correos porque estaban en un proceso de negociación y estaban adheridos. Hasta nuevo aviso. Ya, ni un problema. Revisémoslo aquí entonces. Nancy, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Tú podrías compartirme tu pantalla? Y lo vemos eh, ¿sí? directamente dentro de tu, de tu plataforma, ¿Sí? con tus claves para que veamos ahí pasito a pasito. Perfecto. Voy a poner entonces compartir pestaña. Sí, déjame dame un segundo que creo que tengo que habilitarte. Mm, eh, ahí debes dice... estar. Ya, a ver. Ya. Entonces, aquí eh, me tienen que ayudar un poco para yo poder entrar a mi club. Ah, Eso pero claro, lo... por supuesto. Uh -huh. Ya, espera. A ver. ¿Te ayudamos? Tengo que. Sí. Aquí. Biblioteca escolar. Ministerio. No sé si ustedes ya están viendo mi pantalla o todavía no. No, todavía no. A ver. Espera, entonces. Ahí sí. Ahí sí, ahí está empezando. ¿Sierto? Ya, listo. Mira, yo digito acá Biblioteca Escolar Digital, luego me pongo en la primera pestaña, que es como se lo explico a los niños en realidad. Perfecto. Así. Y después se abre Biblioteca Escolar Digital, uh -huh. y aquí nosotros nos tenemos que identificar, y luego nos vamos a CD Club. Entonces, Perfecto. Este es el proceso. Ahí está el root, la contraseña, ahí les digo que sin sí, el dígito y la contraseña, que son los datos que aparecen aquí. Claro. Y entramos al club. Aquí yo les digo que si aparecen las iniciales de ellos, se revisen para que vean que están eh, ingresados, que pertenece claro. a ellos. ¿Ves? Entonces ellos lo revisan y luego van al club, a este icono. Y aquí, bueno, ahí identifica que soy yo y aquí empiezo a bajar y acá salen los clubs que yo en este minuto eh, modero, aparece ahí como modera el de tercero básico, cuarto básico quinto, segundo medio mira voy a mostrar el de tercero básico para que vean la diferencia con el de cuarto yeah. ves ahí uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete pestañas Primero les ingreso un video, bueno, ahí están los tres libros que tienen que trabajar. Los seguidores... Ay, me, encanta lindo tu plan. me encanta porque <laughs> tiene un video, me encantan los planes con videos. Es que así se entusiasman ellos. Pero sí. básico, lo que más eh, conocen son eh, las producciones dignas y entonces la magia de la lectura. Y acá son los que hemos trabajado. Hasta aquí uh -huh. hemos trabajado. Esto están eh, con fechas eh, que van a venir más adelante porque está dentro de lo que solicitaba eh, el Club de Lectura desde el Mineduc, que tiene claro. que ser tres en el año. Entonces nosotros repartimos los de la lectura mensual durante el año. Pero esta es la que yo ingresé ahora nueva por este periodo de vacaciones, digamos, Bien. para que los niños hagan algo también. Entonces, esta es la mejor sopa del mundo. Ahora, para que ellos entren aquí, eh, tienen que ir aquí al contenido y aquí ellos empiezan, están las fechas, ¿ves? Del 17 al 28. Y aquí ellos empiezan a leer su lectura, que es como la normalidad. Claro. Para un poco de qué se trata. Y aquí está lo que hablaba nuestra compañera de los botoncitos, donde uno ahí ve si va a editar, va a borrar, va a añadir los usuarios. Entonces, ya. Pero en el fondo, lo que quiero preguntar. Tengo que. ¿Qué pasó con el club de cuarto? Club de cuarto, exacto. Claro. Mira, haz clic en inicio y vas a ir ahí donde están todos los planes. Sí, pero aquí yo no. no, no... ¿Cómo cuento el mío? Porque yo cierro y entro de nuevo. O a veces le hago acá. ¿Dónde di, donde dice tú? inicio? Espérame, ¿Sí? sube, un poquito, sube un poquito, sube un poquito, sube un poquito. Ahí estamos, listo. Entonces tú ahí te vas para abajo y vamos a ir al carrusel de moderando y necesito que entres al de cuarto medio. Quiero ver aquí, qué es lo que... Aquí, 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 claro. mira, ¿ves? Cuarto medio. ¿Qué está pasando con este club? Ahí Ay, está. Ya, mira, sí, pero a mí me aparece así porque los niños me mandaron la foto. A ellos les aparecía información y actividad. Y no solamente y no contenido. le pasó a uno, claro, no aparecía nada. Ya, entiendo. Entonces, ¿Qué fechas tiene entonces, este club? Eh, a ver, en información. Espera. Editar. Acá. Ah, ya, mira, esto yo traté de hacer. Pero no me tomaba aquí la fecha eh, porque yo debería haberlo iniciado en marzo. Aquí era mi duda. Tengo que iniciarlo uh -huh. ahora con la fecha actual porque, aunque yo pongo esto para atrás, ya no lo toma. Claro. En realidad, debiese tomar la fecha que tú quieras. Lo que pasa es que cuando nos pasa eso es porque está muy grande la uh -huh. pantalla. Pero si tú vas a los ¿A tres dónde? puntitos del lado derecho arriba, esos tres puntitos, ¿Ya? ahí donde dice zoom y sale 100%, bajamos como al 80. En el 80 ya nos va a empezar a mostrar un poquito más. Ah, tienes toda la razón. Ya, nos ahí nos marcamos conocería. la fecha y ponemos guardar. Ya, mira, déjame hacer el ejercicio, por favor, para uh -huh. que lo arreglemos al tiro. Más o menos con esto yo lo empecé como la última semana de marzo. Pongamos que fue el lunes 28. Ok. Ya. Ah, ya, ahí lo tomó enseguida. Sí. Y acá, que yo me di cuenta después, hay que poner eh, la fecha de todo el año. Claro. El club, claro. Es más fácil. Yo... Exacto. El cuarto medio termina como en noviembre. Vamos a ponerlo noviembre hasta el 7. Claro, hasta el lunes 7. Porque en otros que yo había puesto como del mes al mes, después no podían abrirlo. Claro. Ya. Efectivamente. Y guarda. y ahí están las lecturas, ¿ves? Esa era como de marzo, esa si mal no recuerdo, fue en septiembre y esta era como en noviembre. Claro. Entonces yo ahora cuando quise ingresar un texto para vacaciones de invierno, ellos me dijeron que le mandaron la fotografía y que solo aparecía dos, eh, dos de estas acá viñetas o no sé cómo se le pueden claro. llamar. Cuando ellos ingresan, por ejemplo, buscando el nombre del club que les salen descubrir, no van a poder ver nada a menos que lo sigan. Y el club nunca se va a mostrar completo a menos de que nosotros tengamos las fechas establecidas en las que se va a poder abrir. Debiese poder abrirse. De hecho, si tú me mandas el código por el chat, yo puedo ver si es que lo podemos ver inmediatamente. Y voy a quedar yo linkeada como alumna, pero tú me asumes. pues Tú dices, ah, ya, Camila no sí, es pues, malo. No sí. <laughs> no, y ya hay uno que después uno los puede borrar, pues. así que no. problema Sí, claro. No hay problema para más tú, me, tú me sacas nomás. <risa> <risa> ya, y aquí para ponerte a ti, aquí sí que me pillaste en el chat. Ay, o por ya, último, te que... lo copio en el chat, claro. Me lo copias en el chat y yo voy y veo si es que efectivamente esto se puede ver y lo revisamos inmediatamente. Ya. Así salimos de la duda. Si no, habría que revisarlo ya, en, como decía mi abuelito, hay que entrar a picar. Pero, uh -huh. pero si fuese así, debiese, no debiese saber. Ah, problema. Claro. Ahora entonces yo. Velo tú, o si no, tengo que llamarlos después, contactarnos y preguntarles si ahora que puse la fecha que la pudo tomar, les aparecen a ellos todas las pestañas. Exacto. Déjame revisar. Voy, voy a ingresar mi código. Ya, listo. Sí, Nancy, puedo verlo y puedo ver todas las pestañas. Así que está Ah, entonces era eso. ya. Era eso. Eran solo las fechas. Porque, como no tiene fecha, básicamente la plataforma dice: es que no sé si mostrarlo o no porque no me han dado permiso. Eso es lo que la plataforma piensa. Como no le ponemos fecha a la, la plataforma persona. lo deja como ahí en un poquito en standby. Pero cuando tengan problemas de uh -huh. ese tipo siempre tenemos que recordar revisar punto uno la fecha dos revisar si es que estamos claro. entrando como moderador Exacto. o como estudiante. Perfecto. Ah ya me queda clarísimo. Ya, sí, ya, me y está hecho, si tú, si ¿Mm? tú te metes a estadísticas debiese aparecer yo porque acabo de entrar como alumna digamos en la última pestañita. Claro, me parece que nadie ha ingresado. ¿Mm? Déjame ver Porque aquí estoy estadística. en estadística. Yo veo mis estadísticas. Ah, claro, es que no tienes contenidos todavía. Ya, perfecto. Cuando tengas contenidos te voy a aparecer yo. Claro. Ah, ya. No, no, no. Lo, lo que pasa, tú tienes toda la razón. Yo tengo anotado acá los libros, pero tengo que ingresarlos. Entonces, ahora que puse la fecha, agregarlos y sí. añadir. Ah, ya, súper. Ya, listo también. Y ahí con contenido vamos a poder entrar sin problema. Perfecto. Exacto. me gusta. Así se solucionan las cosas rápido. Claro. <laughs> ya, dejo de compartir entonces y vuelvo sí, a tu clase. Ya. Y Muy volvemos gracias. entonces a eh, de lo que hablábamos, por supuesto que eran las guías. Uh -huh. Entonces, quedaron de confirmarme si es que podían abrir y descargar. Veo tres personas que me han dicho, sí, descargado. El resto ha podido descargar la guía. Esa es la guía que les acabo de mandar, es la guía de PLED. Ahora les voy a mandar la guía de la BDE. Aquí vamos a ver la guía de la BDE. Ya. Cami, y también ¿me también se la voy a mandar por aquí. ¿Sí? Hola, soy Marcela Zúñiga. Hola, Marcela. Eh, te cuento. No quiero no quiero alargarme mucho porque sé que todos están... Me interesaba en el curso, lo que pasa es que para mí esto es súper nuevo porque hace muy poquito yo tomé, eh, me hice cargo de la biblioteca, uh -huh. y por lo que decía la señora, este es un curso que es bastante más intenso y cosas hacia atrás, digamos, y nosotros estábamos con un problema de internet porque casi robaron todo el cable, oh. todas las conexiones en el colegio, hace muy poquito que estamos ya poder conectar, entonces quiero saber si lo que enseñaste hacia atrás lo puedo ver en algún momento, porque, como te digo, quedé súper colgar con lo que sí. mostró Nancy. Entonces, me interesa. Marcia, mira. Dame tu mail. Ahora, mándame el mail por el chat. Yo te Perfecto. escribo directo. Te voy Perfecto. a mandar todos los links de todas las formaciones que hemos tenido desde inicios de julio. Perfecto. De junio, Muchas perdón. de junio. Ya. Muchas gracias. Muy amable. Sin no problema. Ya. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos, vamos a contactar, vamos, me lo voy a anotar aquí porque a mí se me olvida todo. Tengo una cabeza de pollo impresionante. Así que vamos a contactar a Marcela Zúñiga, perfecto. Entonces, Marcela, ¿me mandas tu mail para poder mandártelo todo directamente y que después no tengamos problemas? Porque sí. Eh, es un curso bastante extenso, tiene muchas, muchas partes, si bien nosotros vamos como viendo una y otra vez esto un poquito más chiquitito eh, más adelante y obviamente que se vienen formaciones también de julio, sí es bueno que tuvieras un, al menos una, la posibilidad de mirar los videos para la semana siguiente, que es la semana PLED. En la semana PLED lo que vamos a hacer es ya talleres de creación, por lo tanto la idea es tener un poco más la teoría como para que lleguemos a la próxima semana. Un poquito más preparadas y ya no nos cueste tanto realizar los, estas, estas partes, digamos. Perfecto, descargado me dice Nancy, genial. Entonces, los dejo ahí con la guía de BDE y la guía de PLED. Eh, como ustedes se fijan, son totalmente descargables. Ustedes pueden compartir ese mismo link o pueden descargarla y compartirla descargada. Está eh, disponible para ustedes, para que ustedes la, la descarguen y la muevan en el formato que ustedes quieran. Sí, 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 por supuesto. Alejandra, mándame tu mail. Como les comentaba en julio, ya se viene el carrusel donde vamos a poder descargarla directamente de la BDE, pero como primicia para ustedes, ya lo tienen, ya están ahí y las pueden empezar a utilizar desde ya. Sin ningún problema. Veo que me están mandando los mails por acá. Fantástico, ningún problema. Y recuerden. Que a las personas que están eh, inscritas a las formaciones que se empezaron la segunda semana de junio, por lo tanto, las personas que han estado inscritas en todas las formaciones de junio, siempre les llega un día después, es hasta 48 horas, pero un día después les va a llegar el video que corresponde, por supuesto, a las formaciones que hemos tenido para que puedan ver el replay de todas esas formaciones. Si necesitan, Camila, o, no. a mí te cuento que a mí me mm. llegó la primera grabación, nada más. Sí, ya. a mí Porque ninguna. Fue, mm -hmm. La primera y nada más. Después, bueno, pues, ya te eso nomás. Gracias. Sí, a mí tampoco, no, Camila, no. ninguna. Tampoco ninguna. Sí, y solo he faltado a una reunión. Ya. Bueno, a la primera y a la de ayer, pero no me ha llegado a ninguna tampoco. No importa, vamos a, vamos a enviarlas de nuevo. Esto, por supuesto, cuando funcione con personas puede haber un error humano. Y yo voy a anotar todos sus mails aquí para poder hacerles eh, llegar también los videos a todos. ¿Ya? Fantástico. Ya, perfecto. Entonces, si es que tienen cualquier otra duda, recuerden que nos pueden contactar como siempre, los mismos mails que siempre les he dado y además me pueden contactar directo. Eh, a través de este mail. Yo les voy a dejar aquí. Ah, genial. Entonces, déjame el mail acá. Yo tengo... Con... Perfecto. Uno, dos, tengo a Liliana, tengo el de Alejandra, tengo el de la Vale. Espérame, espérame, espérame. Vamos a ir anotando. Vale, escameneces. Este. Insisto que si yo no me lo anoto, Uf, mi cabeza. <laughs> que no sé si les pasa, pero yo sin agenda no existo. Ya. Y el de Nancy. Perfecto. Yo soy encargada, Liliana nos dice que soy encargada de biblioteca y quería saber si los coordinadores participan de estos talleres. Eh, los coordinadores de... Mm, sí, por supuesto. De hecho, de estos talleres puede participar cualquier persona dentro de la comunidad educativa que quisiera. Así que sí, simplemente tienen que registrarse y ya está, tenemos... Estamos utilizando esta plataforma que está pensada específicamente porque puede mantener mucha gente conectada. Así que... El que quiera puede venir, pero siempre, por supuesto, dentro de los colegios preferenciales. Los que han mandado, por supuesto, la, eh, el acta de compromiso, los que han mandado el Excel con todos los moderadores, todos los que hicimos el papeleo necesario al principio de, de año, sí, pueden estar aquí. Eh, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Liliana, pero, pero, pero sí, siento que hay que hacerlo un poquito más masivo, pero sí, simplemente eh, tienen que registrarse, nada más, eso es todo lo que tienen que hacer. Pueden compartir el link de registro y todo el que se registre le va a llegar primero ese mail que nos recuerda que tenemos que entrar y segundo el link para poder entrar, así que no hay ningún problema. Fantástico. Chicos, chicas... Eh, Muchas gracias por estar aquí conmigo este día un poco lluvioso aquí, eh, con mucho, mucho frío. Esta es la última sesión de esta semana. Ya la próxima semana entramos a la semana PLET, donde se nos vienen todos los talleres, también conmigo, por supuesto. Así que estamos a puertas de entrar a un taller donde vamos a hacer, efectivamente. Ustedes van a crear la próxima semana. Así que los dejo invitados. Por favor, regístrense. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Les dejo ahí las guías pueden... Compartirlas como quieran, insisto, compartan el link, compartan las bajadas, compartan las enteras, todo completo, completito, completito. Y ya está. Y como sabemos, todas las formaciones son siempre de lunes a jueves. El viernes no nos vemos. Así que nos vemos desde ya la próxima semana. Recuerden también que el lunes es feriado, así que tampoco tenemos formación porque el lunes 27 es día festivo. Así que nos vemos desde el martes, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente, excelente tarde. Cuídense. Camila, disculpa gracias. que te interrumpa. Cuéntame. Entonces, eh, lo que tú me mandaste a correo, soy Marcela. Eh, voy a poder ver todo lo que había hacia atrás, ¿verdad? Sí. Va a ver, okay. mira, te voy a mandar una lista de links. A los links tú haces clic. Si es que no estabas ingresada a esa formación, la plataforma de Zoom te va a pedir que te registres. Pero eso es simple poner el nombre, el mail, todos los datos que siempre sí. te piden. Y ahí vas a poder ingresar a la pantalla donde se va a ver el replay. Puedes verla cuantas veces quieras. No hay restricción en eso. Muchas gracias. Muy amable, te pasaste. Nos vemos. Que estés bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.